Lo que nosotros estamos buscando para estas fiestas es no solamente embellecer un lugar tan especial como el complejo Juan Felipe Ibarra, sino que sea interactivo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los vecinos, de los visitantes, o sobre todo nuestros familiares que a veces llegan a la provincia después de tanto tiempo, puedan llegar acá, hasta el complejo, y puedan disfrutar no solamente de lo que significa ver los adornos navideños, sino que pueda reencontrarse con el viejo espíritu navideño, algo que muchos de nosotros a veces lo hemos perdido allá por la infancia. Acá nos vamos a reencontrar con un pesebre viviente, donde vamos a poder tener en brazos al niño Dios o sacarnos una foto con María o con José. Vamos a poder charlar y conocer a los Reyes Magos, están los aldeanos, están los duendes, está Papá Noel en persona. Aquí una de las cosas más importantes que tenemos justamente, que lo van a poder ver, es el castillo de Papá Noel, lo cual no es una maqueta, es una infraestructura, que es un castillo real, que se lo puede subir, se lo puede recorrer y sacar una foto en la terraza. Justamente en esta terraza se van a hacer los cuentos navideños, esa vieja escuela donde la abuela se sentaba a enseñarnos y a darnos charlas y consejos. Bueno, eso lo vamos a hacer todos los días acá. Tenemos en el mirador cine navideño, cine familiar. Es decir, tenemos una serie de eventos que creo que les va a gustar a la gente. Esto en realidad es para la familia. Lo que nosotros deseamos de corazón es que no sea una guardería donde vengan los niños, sino que el papá, la mamá, los abuelos, los tíos vengan con sus hijos, con sus nietos a disfrutar, porque justamente uno de los requisitos para poder acceder al castillo es subir de la mano de un mayor, es decir, los niños pequeños no pueden subir al castillo solos. Acá los niños van a poder dibujar y poner su cartita en un buzón mágico y van a ver cómo su carta vuela hacia el Polo Norte y lo recibe Papá Noel en persona. Y bueno, otra de las cosas también, que esto no lo tenemos en el país, esto es lo de realidad virtual aumentada. Es algo que también es un potencial justamente del complejo, que tenemos alta tecnología, donde la gente va a poder subirse a un trineo y podrá filmarse en una pantalla con renos reales, donde ustedes van a ver que los renos se paran, bostezan, miran, todo eso se lo van a poder llevar en un cliché. Van a poder sacarse fotos, obviamente, con maquetas donde uno pone la cara y se lleva algo gracioso, algo de recuerdo.